campamento es un espacio donde varios jóvenes, adultos y gente que está trabajando para el ambiente, para el país, para la tierra, nos estamos reuniendo aquí en Areguá, en el predio del ferrocarril, para compartir muchas experiencias, intercambiar conocimientos, intercambiar dinámicas. Y bueno, es un espacio abierto a mucha gente que quiera compartir sus talentos, sus conocimientos, sus inquietudes, pero también es un espacio para accionar, porque se habló ya mucho y es el momento de utilizar nuestras manos, de utilizar nuestros cuerpos para transformar las comunidades donde estamos viviendo, para mejorarlas. Y bueno, el espacio que creamos aquí en la Escuela Popular El Cántaro, con varias otras organizaciones, permite que toda esta gente pueda compartir su vida, su experiencia y sus sueños. Escuela Popular Cántaro. Estoy súper contenta por todas las actividades que estamos haciendo ya de hace 6 años. Por fin el Cántaro logró asentarse, quedarse en un lugar permanente. Luego de años recorrer patios de casas prestadas, las calles, tenemos un lugar propio de la comunidad y construido en comunidad, que es lo más importante. Y es algo que creo yo que debería haber en cada barrio, en cada ciudad, y utilizar la cultura, una cultura que no esté divorciada de la realidad, de nuestra realidad. Foro Campamento, ahora que estamos llevando adelante reuniones de todos los hermanos ecologistas y hermanas, por supuesto, que somos entre muchísimos. Bueno, somos la familia grande que pretendemos cambiar la estructura del progreso que estamos viviendo actualmente. Que el progreso para mí como ecologista se fue al mazo. No sirve más, lastimosamente, que no sean cara dura esta gente que quieren seguir sometiéndonos con Dios y con patriotismo, porque nada que ver. Dios hizo todo ya, esta maravilla que se puede ver acá. Empecemos a mirar lo que es la patria con nuestro patrimonio natural, para hablar un poquito y profundizar un poquito más lo que es la patria, porque hablar mucho de patriotismo y nuestro patrimonio natural se está yendo toda la puta, los arroyitos, los lagos, los ríos, prácticamente las cordilleras están comiendo así de poquito también, porque están sacando bajo la tierra tenemos todo lo que sería minas, energía de minerales, tenemos a patada, tenemos animales, y si esto llegáramos a utilizar bien, qué lindo sería la vida humana, ¿verdad? Digamos, vivir en paz. Vine a Flor de Campamento para trabajar con gente más joven, con mujeres y hombres que creen que podemos y debemos vivir mejor, más dignamente, más sanamente, más libremente, más humanamente. Vine a traer algunas ideas, algunos datos que manejamos de la extrema violencia que significa el modelo extractivo, la producción extensiva de transgénicos en nuestros países, en donde se destina casi toda la tierra buena, la tierra cultivable, para producir dinero. Logramos ir uniéndonos más entre todos, organizándonos mejor, para que veamos la posibilidad real que tenemos de ser poder, de ganar esta guerra. Thank you.
haciendo parte de esta propuesta que es Flores de Campamento, para aportar un poco el trabajo de prensa y comunicación, trabajar un poco el tema de mensajes, sobre todo entendiendo que estamos en un momento en el cual somos portadores de, y digamos, tenemos la posibilidad de entregar nuestros propios mensajes a través de las redes sociales, y también entender que los medios de comunicación, así como están planteados, definitivamente tienen intereses que no se corresponden de repente con los intereses de la gente, y es por ello que tenemos que buscar vías alternativas para difundir nuestros mensajes.